Oye, dame la impresión, ¿cómo fue el día de hoy en el ayuntamiento, todo esto? Pues mira, te puedo decir que por fin ya acabó, que nuestro pacto era con la gente, que nos hemos mantenido firmes, que hemos tenido presiones de todo tipo para que apoyáramos al candidato del PSOE, que ha sido muy duro, porque ellos han movido todo su aparataje, todo su partido, y que nosotros dijimos que cualquier pacto se pasaría por la gente, que el protagonismo era de abajo. Nos hemos mantenido firmes, nos han chantajeado, han intentado enemistarnos con los compañeros de Oviedo, no lo han conseguido. Y al final es una sensación de victoria, porque hemos metido a 6 personas, que son 30.000 voces ciudadanas, hoy en el pleno del ayuntamiento. Compañeros me decían que la pasada investidura, hace 4 años, estaban entrando en la cárcel porque les había metido esta gente, y hoy estábamos nosotros aquí. O sea, la valoración es muy contenta. Ha sido muy duro, pero estamos muy contentos. Mira, yo os lo tengo que preguntar, porque a todos se lo pregunté. ¿Por qué cuando me habláis, habláis con tanto sentido común, y a la hora de la verdad, yo os veo que cada uno tenéis por vuestro lado, y no es lo mismo? ¿Pero cómo cada uno por vuestro sí, lado? Sí, porque, por ejemplo, tú ahora me estás hablando de lo que hicisteis el otro día, de lo ciudadano, y dijeron no. Pero a lo mejor valía más no hacerlo para llegar a un sí y llegar a un entendimiento entre las fuerzas políticas, las tres. Sí. Las tres que llamemos izquierda. Claro, pero es que yo no entré en política para defender al PSOE. Yo entré en política para que hubiera un cambio. Y el cambio para mí nunca pasó por ir de la mano del PSOE. O hablamos del Metroten, del Musel. ¿Qué apoyo le voy a dar yo a esa gente? Cero, ninguno, ninguno. Porque creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y una gente tan gángster que nos han chantajeado, incluso mediáticamente, diciendo si no nos apoyáis en Gijón, no os apoyamos en Oviedo. ¿Dónde estaba el interés de la gente de Gijón y de Oviedo en todo esto? Ahí que se estaba repartiendo. Dijimos, no habría intercambio de cromos. Y no lo ha habido. Hemos sido coherentes. Entonces, desde luego que cada uno no hacemos una cosa. Si yo hubiera estado en política para defender a Izquierda Unida o al PSOE, no estaría en Podemos. Estaría en Izquierda Unida o en el PSOE. ¿Te quedaría algo por decirme? Que gracias por estar siempre ahí. No, gracias a vosotros por vuestra amabilidad. Un placer. Gracias. Gracias.